Bienvenidos a este curso de cómo invertir en oro del submarino bursátil. Gracias por su interés en este curso y a continuación, pues cuanto antes vamos a empezar a enseñarles lo que tienen que saber para invertir en esta industria tan popular y tan beneficiosa para nuestro portafolio de inversión, para nuestras ganancias en bolsa y pues que vamos a verlo ahora mismo para ya no hablar más, ¿no? En este curso vamos a aprender cómo encontrar las mejores empresas de la industria del oro, obviamente, ¿no? Porque el mercado está repartido en empresas, el mercado de la bolsa de todo el mundo está repartido en empresas y pues van repartidas, estas empresas están organizadas en industrias o sectores del oro, el petróleo, los medios de comunicación, las empresas tecnológicas, todo este tipo de empresas pues están todos los días cotizando y moviéndose sus acciones y nosotros podemos invertir en ellas. Obviamente para invertir en la del oro pues debemos aprender a localizar o a encontrar estas empresas y pues no es demasiado complicado y ahorita mismo lo vamos a aprender en este curso. Luego de eso vamos a aprender, una vez tengamos la lista de empresas, vamos a aprender cómo analizar si suben o bajan estas empresas para detectar el mejor momento para poder hacer una transacción, ya sea a la alza o a la baja. También vamos a ver cómo hacer esas transacciones a la alza y a la baja. Y luego, pues, por último, vamos a mostrarles, les voy a compartir con a ustedes el truco que les permitirá saber cómo se moverá de manera anticipada, o sea, ustedes sabrán desde antes cómo se moverá el oro en la industria del oro, no solo una empresa, sino todas sus empresas en todo momento. Dependiendo de algunos factores que nosotros les vamos a mostrar, ustedes van a ser capaces de entender y de detectar cómo se moverá el oro y poder anticiparse a ese movimiento y poder invertir en él fácilmente. Así que a continuación vamos a ver eso y vamos a ver el primer paso. El primer paso, como dijimos, será encontrar las mejores empresas del oro. Y para eso vamos a usar dos sitios web. Nos vamos a apoyar en Yahoo y en Finviz. Recuerden que nosotros aquí en el Submarino Bursátil hacemos el mayor esfuerzo por mostrarles a ustedes solo recursos gratis, por lo cual ustedes no necesitan pagar costos adicionales en ningún tipo de servicio o cualquier otro tipo de software adicionales. Simplemente nosotros nos encargamos de eso por usted. Así que vamos a ir a Yahoo y a Finviz y les vamos a mostrar cómo usar estos sitios web que son gratis, repito, para que encuentren las mejores empresas del sector o de la industria del oro. Y estoy aquí en el sitio de Yahoo Finance, es en inglés, vean que la dirección es finance.yahoo.com, ustedes pueden ir a este sitio y una vez estando aquí ponemos el cursor del mouse o del ratón sobre donde dice Investing y nos venimos a donde dice Stocks. Damos clic en Stocks y nos sale esta pantalla que ustedes ven. Y lo que nos interesa a nosotros es esto aquí a la izquierda que dice Stock Screener. Vamos a dar clic encima del Stock Screener y vamos a ir al HTML, al simple, ¿no? Vamos a darle clic aquí y una vez estando aquí vean que nos da para hacer un scan. Un scan es lo que nos va a ayudar a, valga la redundancia, a escanear, a detectar, a pasar un filtro por todo el mercado y encontrar las empresas que nosotros queremos encontrar, en este caso las empresas del oro. Doy un clic encima de cualquiera de estas industrias que están aquí y presiono la letra G de Gold. Entonces vean que al empezar a bajar más, aquí está Gold, materiales básicos. Yo voy a decirle que me encuentre, que me busque empresas solamente dentro de la industria del oro y eso me está buscando aquí, ¿no? Porque le selecciono Gold. Luego, esto lo dejo todo igual, no necesito nada de los índices. Le vamos a poner que por lo menos tenga $25 para asegurar que se muevan, porque las empresas que son demasiado baratas no vale la pena invertir en ellas. Abajo de $25 no se mueven, usted va a abrir una transacción y no le va a servir de nada porque no se va a mover y no va a tener ganancias ni pérdidas y va a esperar 10 años ahí y eso no se va a mover nunca para ningún lado. Entonces, por más de $25 sí que se van a empezar a mover de acuerdo a nuestros parámetros y a nuestro antojo, ¿no? Se van a mover más y no van a tener, de esa manera tenemos más probabilidades de que de obtener ganancias y salirnos rápido de la transacción. El market cap, esa es la capitalización, le vamos a poner que por lo menos tengan unos 100 millones. Y esos son los únicos dos datos que vamos a tocar, todo lo demás lo dejamos como está y le vamos a dar que nos encuentren las empresas. Y vea cómo nos está diciendo que nos ha encontrado 32 empresas.
Y nosotros podemos ver las siguientes 12. Si le damos aquí para abajo, dice siguientes 12 aquí, y nos va a ir mostrando una por una las empresas. Las podemos ordenar por precio y pues verlas de esta manera. Entonces, esta lista de empresas es la empresa en donde nosotros vamos a estar invirtiendo. ¿Qué pasa? Que vamos a poder ver la gráfica de ellos. Luego vamos a hablar, voy a dejar esto así como está porque el paso 2 es ver la gráfica para detectar la tendencia. Ahora voy a ir a otro sitio web que se llama Finviz, que es el que les dije, y les voy a mostrar cómo encontrar las empresas también. Y estoy aquí en finviz.com, vean, solo Finviz con V y con Z al final, .com. Y estando aquí, lo que voy a hacer es venirme aquí donde dice Screener, y aquí en Screener voy a decirle que me busque los materiales básicos y de la industria del oro. Luego el promedio de volumen le voy a poner arriba de 200 mil y la capitalización le vamos a poner arriba de, creo que se puede aquí, 50 millones. Entonces, le vamos a poner así, no nos deja ponerle 100, pero con 50 en esta vez nos vamos a conformar. Entonces lo dejo todos estos filtros así y vean que ya me ha encontrado él varias empresas. Aquí me ha encontrado dos páginas de empresas, o sea, son como 40 empresas. Total 40 me dice que me ha encontrado. Entonces, también aquí, aquí tengo esta lista que son las que yo voy a usarla. Aquí las puedo incluso exportar. Vean que aquí abajo dice exportar, le doy clic encima y me descarga un archivo. Y si yo abro ese archivo, vean que me está diciendo que aquí está la lista de empresas. Vean, son 40 en total las empresas y las tengo ordenadas. Este es el símbolo de la empresa y esto ahora vamos a ver cómo utilizarlo. Y vamos a ir al paso número 2, en donde vamos a analizar la tendencia de cada una de estas empresas que ahora hemos encontrado, que sabemos que pertenecen a la industria del oro, para poder detectarles el momento en el cual nosotros vamos a invertir en ellas y obviamente la dirección en la cual lo vamos a hacer, porque podemos invertir a la alza y a la baja. Y vamos a hacer eso a continuación. Y estoy de vuelta aquí en las empresas que encontré de Yahoo y voy a venirme donde dice, vean que a la par de cada, estas son los símbolos de las empresas, el símbolo de Yahoo, porque no es el símbolo de la empresa en la bolsa, sino que simplemente es el símbolo de Yahoo. Porque vean que dice punto no sé qué y todo eso. No, algunas veces Yahoo tiene sus propios símbolos para algunas cosas de índices y cosas por el estilo. Por ejemplo, esta que dice AU. Vamos a ver. Dice, no, si nosotros nos movemos en esta área de aquí, en la fila esta, vean que aquí en esta parte dice charts. Entonces yo le voy a dar botón derecho y abrir una nueva pestaña, la gráfica de esta acción. Y vean que me trae para la gráfica. Lo que yo necesito en esta gráfica, primeramente, yo prefiero en Yahoo usar las gráficas interactivas. Aquí vean donde dice charts, está seleccionada la gráfica básica. Le vamos a dar que la sea interactiva porque es mejor ese tipo de gráfica. Y me voy a esperar que cargue. Y ahora aquí la tengo. Ahora tengo una gráfica de un año. Aquí puedo elegir el tiempo en el que yo estoy viendo: un día, 5 días, un mes, 3 meses, 6 meses y un año. Yo le voy a dejar un año para poder observar la tendencia en el último año. También puedo modificar aquí lo que yo estoy viendo de la empresa, de tiempo, ¿no? Pero le voy a dejar más o menos un año y algo aquí. Entonces aquí simplemente es observar, es ver que nosotros estamos viendo este lapso, este rango de tiempo de esta empresa, vale $31 y ha estado cayendo todo el 2012 esta empresa. Ahora, el oro ha estado cayendo en el 2012, pues por eso la empresa está cayendo. Puede ser, no lo estoy afirmando. Y ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver otra más. Esta AEM. Vamos a verle la gráfica también. Y vamos a volver a la gráfica interactiva. Y vean, esta no, esta está subiendo un poco más. Voy a hacerle un poco así para ver más tendencia. Vea el 2012, pues sí que está subiendo un poco. Tenemos una que sube y otra que baja. Vamos a ver otra gráfica. Aquí hay otra gráfica. Y aquí está otra. Solo estoy tomándolas al azar para poderlas mostrar. Incluso voy a ir a ver las siguientes 12 para ver si hay algo más aquí. Y vean, aquí hay otra gráfica. Charts. Le pongo, dedíquese de chart. Yo le puedo dar y abrirlas en nuevas pestañas. Esta también. Y voy a empezar a ver qué tengo por aquí.
Esta ya la había visto. Esta es la que está subiendo a M. Luego tengo esta otra. Voy a venir a interactivo, gráfica interactiva, y le voy a arreglar que quiero ver un poco más de tiempo. Y vean también, cerca de 2012 ha estado subiendo. Bueno, bajó en principio, pero ya hoy de último pues ha estado subiendo los últimos meses. Vamos a ver esta otra. Lo que estamos haciendo es identificando tendencia en esta gráfica, o sea, para dónde se está moviendo cada uno de las gráficas. Y vean que estoy observando que la mayoría, pues en los últimos meses, sí que ha tenido cierto subidas, a pesar de que en 2012 pues empezó cayendo, pero luego se mantuvo, y agosto y septiembre pues ha estado subiendo en la mayoría. Cuando todas pertenecen al oro, significa que todas, como son de la misma industria, se van a mover de manera parecida, no exacta, pero sí parecida. Vean, otra vez en el 2012 empieza subiendo, y en los últimos meses, pues, perdón, en 2012 empieza bajando, y ya en los últimos meses se ha empezado a recuperar el oro. Este patrón lo estamos encontrando en la mayoría. Hemos visto que no en todas, en las primeras que vimos no era así, pero por lo mismo les digo que no es exacto. Simplemente hay que ser muy observativos para saber la tendencia normal del oro. Y la tendencia sabemos que empezó en el 2012 cayendo y ahora está subiendo, por lo tanto es momento de empezar a invertir a la alza en el oro. Esto es en Yahoo Finance. Ahora vamos a ir al este al screener de Finviz, que también teníamos la lista de empresas, y vean que aquí, con solo pasar el cursor encima de cada uno de los símbolos, este sitio ya nos ofrece la gráfica. Sin embargo, nosotros, para poder ver más, vamos a darle el botón derecho y abrir una nueva pestaña, y vean que este pues está cayendo, nos muestra la gráfica, y aquí pues hasta es más avanzado porque ya nos muestra líneas de tendencia. Esta se llama línea de resistencia y esta de soporte. Ustedes en el curso básico del Submarino Bursátil pueden encontrar más recursos, en donde van a poder, ya al final les vamos a hablar de esos recursos que pueden aprender a trazar estas líneas con nuestros cursos gratis. Pero vean que aquí está un canal descendente porque está yendo a la baja, a pesar de que ha empezado a subir. Puede que a partir de aquí rebote. Ya esto nos brinda otra nueva perspectiva. Vamos a ver este otro. Vamos a abrir varias solo para poder observarlas y cómo se están comportando. Vean, aquí también, aquí ya no hay canal descendente, aquí está el mismo patrón. 2012, aquí empieza el año 2012, empieza cayendo y luego pues sí que ha empezado un poquito a subir. 2012, aquí es al revés, ha empezado subiendo y esta no ha caído, esta le ha ido muy bien a esta empresa. Luego tengo esta otra, que también esta sí sigue el patrón. 2012 un poco cayendo y luego pues se ha empezado a recuperar. Y sí, el patrón se repite en la mayoría. 2012 empieza cayendo y luego se empieza a recuperar. Entonces, pero la mayoría pues está por ver si sigue subiendo o no. Obviamente esa es la pregunta. Pero es así como vamos a detectar tendencias. Ahora, yo les voy a proponer otra cosa que pueden hacer. Por ejemplo, venir a un sitio web que se llama freestockcharts.com. Perdón, freestockcharts.com, así como lo ven aquí en pantalla. Vienen a este sitio, instalan lo que les va a pedir que instalen. Yo, porque ya lo tengo instalado, pues solamente me sale eso. Pero en este sitio, cada una de las empresas que nosotros hemos encontrado, voy a cerrar todo esto. Si nosotros no queremos estarlas viendo en Yahoo o en Finviz, aunque en Finviz es mucho mejor verlas, perdón, cerré freestockcharts. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el símbolo. Por ejemplo, aquí en Finviz voy a venir y voy a poner ABX. Solamente doy un clic encima de esto y luego empiezo a escribir ABX, y vean que se me muestra la empresa, el símbolo aquí. Le doy clic encima y me muestra la gráfica de esta empresa. Me tengo que asegurar que aquí esté en daily, porque quiero ver una gráfica diaria para saber la tendencia del día a día. Y me tengo que asegurar también aquí de ver bastante tiempo. Aquí lo puedo mover en esta parte de abajo, todo lo que yo quiero ver de la gráfica. Y también, obviamente, puedo mover la escala aquí también en estas flechitas para saber, para ver menos o más. Esto depende de cómo usted lo vea. No hay una regla específica para decirle vea tanto de escala. Simplemente muévalo y a donde usted vea que se le acomoda para verlo mejor, pues entonces ya allí va a poder observarlo. También puedo observar gráficas semanales, ya vamos a ver para qué.
Pero lo que quiero mostrarle es que este es un sitio web todavía mejor, más interactivo, en donde yo puedo trazar líneas. Aquí donde dice Trendline, aquí en Draw yo doy clic y vean, se desaparece y se aparece esto. Aquí en Trendline yo doy clic encima y dando un clic y sosteniendo el cursor del mouse, yo puedo arrastrarlo y crear una línea de tendencia. Después puedo hacer lo mismo otra vez y volver a trazar otra línea. Y vean, aquí está esto cayendo porque ya yo estoy trazando las líneas. Y puedo seguir haciendo lo mismo con cada una de las empresas. Por ejemplo, AU. Voy a escribir ahora, solamente vengo y escribo AU. Me vengo encima y ahora tengo aquí la AU. ¿Y qué pasa? Tengo aquí que esto ya aquí había trazado ya unas líneas desde antes, por eso me la guarda. Vean, tengo que está en esta zona más o menos. Esta la voy a borrar porque esta no está haciendo nada. Solo doy clic encima y le doy remover. Y luego, pues vean, simplemente tengo esas líneas. Vamos a ver otra que no tenga líneas. Por ejemplo, Gol. Esta que se llama Gol, como el oro. Gol. Doy un clic encima para empezar a escribir. Y Gol. Aquí está Gol. Vean, esta sí que está subiendo ya más. Puedo dibujar una línea de tendencia aquí y saber. La voy a mover un poco. Puedo moverla dando clic encima de la esquinita. Luego voy a dibujar otra aquí que es de resistencia, que me dice que esto puede seguir subiendo, pero se va a detener más o menos en esta zona. También hasta dónde puede llegar. Puede llegar hasta esta área de aquí, a los $119 más o menos. ¿Qué pasa? Que yo para entrar aquí a la alza, es verdad que está subiendo, pero para entrar a la alza voy a necesitar esperar que aquí en esta zona de abajo venga y rebote en esta línea de resistencia, tal y como rebote, perdón, de soporte, tal y como rebotó aquí en esta zona. Esto va a bajar hasta aquí, es la teoría, no estoy diciendo ni nadie puede afirmar que eso suceda, pero nuestro estudio que estamos haciendo nos dice que es probable que en esta zona de aquí, al llegar aquí, rebote, y entonces aquí me voy a meter en esa transacción a la alza. Voy a comprar acciones de esta empresa o también puedo comprar opciones y empezar a invertir a la alza aquí. ¿Y hasta dónde me voy a salir? Hasta esta línea, porque sabemos que vean que al llegar a esta línea pues se ha regresado, ¿no? Entonces ahí me voy a salir. Si sigue subiendo, en caso no se pare en esa línea, pero hay que estar pendientes que se pare en esa línea, podría llegar un poquito más arriba, hasta 119. También, si esto sube de arriba de esta línea, si ahorita en vez de bajar sube, pues una de dos, o la descarto. Depende de cuánto haya subido, a lo mejor llegó hasta 119 en un solo día, ahí ya no me queda nada más de avance porque ya se comió la ganancia. Pero si solo rompe un poquito, sí que podría yo decir voy a entrar arriba, pero solo arriba de esta línea de aquí, solo arriba de esta zona de donde esté la línea, que ya sepa yo que la ha vencido, que ese obstáculo que está ahí lo ha vencido, y voy a subir, voy a seguir invirtiendo hasta esta zona de aquí de los 119. Entonces voy a entrar aquí, me voy a salir a los 119 porque sé que ahí está lo siguiente obstáculo. Y es así como se uno entra o algo. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver. Tenemos esta GSS. Esta pues está un poco como cayendo, pero ha empezado un poquito a subir. Entonces sí que podría yo mostrar, dibujar aquí ciertas líneas para ver si más o menos si él baja, imagínense, hasta más o menos aquí me da el punto de entrada y puedo entrar. También hay que tener cuidado con los obstáculos que pueda llegar a tener. Más o menos se va moviendo en este canal. Y luego pues otro obstáculo más sería más o menos por aquí. Pero esta, vean, esta tiene 1.52. Esta está muy barata. Eso es porque en Finviz no le he puesto al filtro. No le puse que tuviera un precio de las acciones. Y lo que vamos a hacer es que se nos olvidó en el otro paso. Me van a disculpar. Aquí donde dice arriba de 20. No me deja poner 25, pero vamos a ponerle arriba de 20. Y ahora ya sé, sí sé que solo me va a mostrar empresas de más de $20 para que no me muestre esa que me estaba mostrando. Y vamos a hacer el ejemplo otro. Vamos a elegir esta Ego. Vamos a volver aquí y vamos a poner Ego. Y en Ego, pues vean, aquí sí que tengo más o menos el mismo caso.
voy a poder acercar un poco esto dándole menos tiempo y voy a dibujar una línea aquí, más o menos el mismo caso de la otra, solo que esta es más cara y pues se va a mover más, como ya les había explicado. Luego tengo aquí esto, más o menos se va a empezar a mover en esta área de aquí. Entonces también recuerden que hay que ver otros obstáculos, más o menos aquí en esta zona hay un nivel que podría impedir el paso, pero yo al más o menos venir a esta línea yo puedo venir y esperar que venza esta otra y meterme a la alza hasta los 16 o $18 en opciones o acciones. También puedo ver, lo voy a ordenar por precio para que me pongan los más baratos, los, perdón, los más caros primero. Vean, tengo aquí esta que se dice AUY. Está poniendo, no me encontró de acciones de menos, a veces hace esto, no me encuentra acciones de menos de 20. Perdón, de, ah, perdón, le he puesto arriba de 20. Debo de ponerle over 20, porque si no me está encontrando solo baratas. Ahora sí, este es el scan. Recuerden, capitalización arriba de 50 millones, volumen arriba de promedio, average volumen arriba de 200 mil, basic material, gold para el oro y arriba de 20. Ahora sí, y lo voy a ordenar del más caro al más barato. Y ahora sí, por ejemplo, voy a ver esta FNV. FNV. Y ahora sí, vean que esta ahora sí está subiendo porque ya nuestros filtros están bien. Que no, a veces suceden estas confusiones, pero es mejor para que ustedes pues sepan cómo reaccionar ante estos problemas que pueden tener ustedes mismos, ¿no? Ahora vean, ahora sí, esta es una empresa que está subiendo y pues más o menos yo me podría entrar en esta zona de aquí. No es momento todavía para invertir en ninguna de estas, hay que esperar, tendría que revisarlas todas. Vean NEM, voy a ir a NEM, esta yo creo que ya la tenía lista, vista aquí con unas líneas. Sí, aquí está. También esta sí que creo que es momento, perdón, voy a acercar más esto aquí el tiempo para ver NEM. Y esta sí creo que puede ser momento para invertir. Vamos a ver. Más o menos aquí puedo trazar esta línea. Lo bueno de este sitio es que nos deja trazar líneas. Aunque también podría decir más o menos aquí que hay una línea. Y esperar que salga de esta zona hacia arriba. Y entonces aquí en este punto exacto ya yo empezar a meterme arriba de esta línea a la alza, ¿no? Y así con cada una de ellas empezar a ver el momento exacto. Jeje, vamos a ver una más rápidamente. Ustedes pueden venirla viendo, ver nuestro curso de básico para analizar las gráficas y van a poder ver que aquí abajo hay solamente un tiempo y aquí pues el precio de la acción que podemos nosotros empezar a seguir. Vean, aquí tampoco es momento, hay que esperar que salga de todas esas zonas. Muchas personas simplemente se meten y ya. Otro tip que les voy a dar es que aquí en finviz.com nosotros podemos venir a el home. Voy a ver, abrir una nueva pestaña, simplemente yendo a finviz.com. Ustedes ven esto que está aquí, que parece, ellos le llaman mapa, esto es un montón de colorcitos. Entonces, ¿qué pasa con este mapa? Vean que está segmentado por sectores: tecnología, servicios, materiales básicos. Y dentro de materiales básicos vamos a poder encontrar el oro. Vean, aquí dice gold. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle que en un año, no, en 3 meses, me muestre el desempeño de estas acciones en 3 meses y él me va a seleccionar. Vean, aquí abajo están los colores, en rojo rojo es que ha caído menos 15% y el más oscuro, el más, perdón, el más verde es el que ha caído, el que ha subido 15%, y luego hay términos intermedios de colores. Entonces lo que yo necesito es ver si yo quiero invertir a la baja mucho rojo y si quiero invertir a la alza mucho verde. En este caso sé que la mayoría, ya las he visto, las empresas del oro están subiendo, pues voy a buscar verde porque yo quiero invertir a la alza, ¿no? Y aquí donde dice gold, yo esto lo puedo dar un zoom aquí y moverlo con el cursor del mouse. Y vean que aquí dice gold y yo le voy a dar doble clic encima de donde dice gold y ya me abre él también el scan listo con lo que dice aquí gold. Y yo solamente puedo poder, ya puedo mo modificarle los otros parámetros a este scan. Además, puedo saber dentro del sector oro
aquí solamente me están poniendo NEM, que ahora en los últimos 3 meses pues ha caído. Veamos para 6 meses a ver si me muestra algo más. Vamos a darle zoom también. Y no, siempre me sigue mostrando al NEM, no me muestra mayor cosa en el mapa, solamente muestra los que más se han desempeñado, los que menos, ¿no? Entonces, pues no me está mostrando, pero muchas veces me va a mostrar, por ejemplo, si yo quisiera invertir a la baja, pues NEM al parecer es buena opción. Voy a ir a Free Stock Chart y voy a poner NEM. Ya la había visto. Esta porque ha estado cayendo en los últimos meses, pero a veces el mapa pues solamente nos dice rendimiento. Vean que es importante detectar que no hay que hacerle caso solo a una cosa, sino también aquí ya tenemos un análisis que no está cayendo, que a partir de aquí puede que no caiga, obviamente puede caer más, pero puede que también suba a partir de aquí tal y como nosotros lo habíamos dicho antes. Entonces pues simplemente pueden venir a este mapa y ver el desempeño de la industria. No solamente también les sirve para las tecnologías, para los servicios, para todas las industrias que ustedes quieran. Vean aquí los desempeños, entre más verde hay pues más está subiendo y entre más rojo más está bajando, y ustedes pueden detectar en cuál empresa invertir simplemente dando doble clic sobre el sector, y les va a ir a hacer el scan parecido al mismo que están haciendo, y de esa manera pues encontrar las empresas y el momento adecuado para invertir en ellas. Y a continuación vamos a ver el tercer paso para poder invertir en oro. Y hay que entender cómo se mueve el oro en el mercado, en la industria, en el mercado global, en el mundial, ¿no? Y para saber cómo se mueve el oro, es tan simple como entender que el oro es contrario al mercado. Si el mercado sube, hablo del mercado de Estados Unidos, de los mercados globales también, si la mayoría de mercados suben, pues el oro va a bajar. Y viceversa, o sea que si el oro baja, el mercado va a subir. O siempre se mueven a lo contrario, ¿no? Luego también es contrario con el dólar, con el índice global del oro, del dólar, con el precio del dólar en todo el mundo, el dólar de Estados Unidos. Si el dólar baja, el oro sube, y si el dólar sube, el oro baja. Entonces, ¿por qué es esta relación? No me la he inventado yo, sino que simplemente es un truco. Muchos años de investigación han llevado no solo a mí a esta misma conclusión, sino a los mejores inversionistas del mundo, en los cuales se entiende de que las personas entienden que lo mejor para invertir en el mundo, la mayoría de inversionistas, es el oro, que el lugar más seguro en donde ellos pueden depositar su dinero es el oro. Por lo tanto, al entender esto, al entender que el oro es el más seguro para poder invertir, y donde, porque imagínense, la mayoría de personas dice, pero es que si yo invierto en una empresa y esa empresa quiebra, entonces pierdo mi dinero. Pero el oro no puede quebrar, porque el oro pues es oro, y el oro pues está respaldado por el mismo oro. De hecho, el dinero que nosotros conocemos como la moneda de nuestro país, o el dólar o el euro o lo que sea que tengamos de moneda, está respaldada por el Banco Central de Reserva del país donde estemos, por una reserva de oro, ¿no? Que dice que cada billete, en teoría, esa es otra historia para otro día, pero en teoría cada billete debería de estar respaldado por un número de onzas o de oro, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las personas pues están más enfocadas y son más confiadas, tienen más confianza al oro que a cualquier otro instrumento de inversión que exista. Por lo tanto, cuando el mercado cae y el nerviosismo es grande, todas las personas, los inversionistas, sacan el dinero de todas estas empresas en donde ellos tienen, lo cual obviamente genera que la bolsa caiga más, porque cuando la gente vende y las ventas hacen que la bolsa caiga. Entonces, cuando estas personas venden y sacan el dinero porque ven que está cayendo y que van a perder demasiado dinero en esas acciones, en esas transacciones que tienen en las empresas, lo que hacen es dejar de comprar acciones, y para no dejar de invertir, lo que hacen es poner su dinero en oro. Por lo tanto, lo que hacen es que al pasar el dinero del mercado y el venderlo, o sea, sacarlo de ahí, al sacar ese dinero de ahí, el mercado cae. Y al pasarlo a ponerlo en oro, a empezar a comprar oro, el oro sube. Por lo tanto, se mueven opuestos. También lo comparan mucho con el dólar, porque muchas personas también toman en cuenta que el dólar es un indicador como de un indicador sensitivo, ¿no? Del mercado, como para saber si el mercado realmente cómo le va a la economía de Estados Unidos. Entonces, muchas personas dicen que si el dólar sube, pues es porque
deben de, es porque todo está bien, ¿no? Y si el dólar baja, pues ahí también se ponen nerviosos y lo que hacen es ir y poner dinero en oro. Entonces, con estos dos, no, a veces están coordinados, a veces no. No es ninguna regla exacta, pero la mayoría, el 90% de las veces, les va a funcionar cualquiera de estas dos reglas. Comparar el índice del oro con el índice del dólar o con el índice del mercado de Estados Unidos. Y para eso vamos a ver cómo hacemos esto de compararlo, estos índices, para saber si bajan o suben, ¿no? Y vamos a eso a continuación. Primeramente vamos a comparar el índice del mercado, o sea, vamos a ver cómo ver el mercado. Cuando digo el mercado, pues obviamente hay que ver algo, ¿no? Entonces vamos a ver qué verlo, para compararlo luego con el índice del oro. Primeramente, para ver el mercado aquí en Yahoo Finance, simplemente lo que voy a hacer es escribir NYA. Ese es el símbolo. Vean, aquí me aparece, ya solo lo tengo que seleccionar del índice New York Stock Exchange. Entonces yo voy a dar clic ahí. Me viene y me va a traer aquí a esta gráfica. Doy clic en la gráfica porque lo que me interesa es ver la gráfica. Y vean que ya está seleccionado de una vez aquí donde dice Interactive. Y lo que voy a hacer es decirle que me muestre un año. Entonces, en este año 2012, más o menos a partir de aquí, yo veo que el índice ha subido, se ha mantenido un poquito arriba, luego ha bajado y luego después está subiendo. O sea, ha hecho como subir, bajar y subir. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí, vamos a anotar eso en un bloc de notas simplemente para tenerlo y no confundirnos. Y tengo aquí un bloc de notas y simplemente lo que voy a hacer es poner que el NYA, o sea el índice New York Stock Exchange, lo que ha hecho es subir, luego bajar y luego pues está subiendo de nuevo, ¿no? Entonces, luego voy a ir a ver el índice del oro. Para ver el índice del oro, yo lo que tengo que hacer es venirme a Google Finance o google.com/finance, pero si yo pongo finance.google.com es lo mismo, vean, me trae al mismo sitio. Lo que voy a escribir es XGLD y eso me va a encontrar, perdón, no es solo XLD, sino que lo tengo aquí. El símbolo es, porque es un poco raro aquí en Google Finance, cómo manejan los símbolos, es long dos puntos XGLD. Le doy a buscar y vean que ahora sí me va a buscar y esta sí que es la gráfica del oro, ¿no? Lo que voy a hacer es configurar esta gráfica para que me enseñe un año, ¿no? A partir, pues, con un año, ¿no? Y vean, aquí está enero del 2012 y yo lo que tengo que observar es simplemente el comportamiento. Vean que primero subió, después bajó y después subió. O sea, me está, si yo tomo mis notas aquí, lo que me está diciendo es que el índice del oro, voy a ponerlo por aquí. Voy a poner, pueden poner el símbolo XGLD, que es el oro. Y lo que va, sucedió con estos es que primero subió, subió, baja y ahora pues está subiendo, ¿no? Si no me equivoco, si subió en 2012, estoy tomando partido del de enero del 2012, sube, baja, sube, sube, baja, sube. Esto entonces, ¿qué pasa? Que al comparar el índice del New York Stock Exchange con el oro, pues me está diciendo que están haciendo lo mismo. En este caso no son contrarios. Se los he dicho que no siempre son contrarios. A veces si comparamos, porque estamos comparando solamente un mes, pero si te comparamos, por ejemplo, 3 meses, 2 meses, podemos hallar los movimientos opuestos, pero ahorita a largo plazo no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Esta regla no nos va a servir en este momento. Como les digo, no es exacta, pero les puede servir y por eso se las doy. Ahora hay otra regla que dijimos que era, recordemos, era que el oro es contrario al dólar. Entonces tenemos que comparar este mismo índice del dólar con, perdón, el mismo índice del oro que ya vimos con el índice del dólar. ¿Y cómo vamos a hacer para ver el índice del dólar? Pues ahora mismo lo vamos a hacer. Vamos a volver a copiar esto mismo porque esto nos sirve, nos va a servir para compararlo con el dólar. Y lo que vamos a hacer es ir, les voy a dar dos sitios para poder ver el índice del dólar. El primero es este que se llama fxstreet.com. Cuando ustedes vengan aquí, lo que les va a salir primero, puede que les salga un anuncio o algo y simplemente le dan que entrar al sitio aquí en esta esquina de aquí a la derecha. Ahora, una vez dentro, aquí donde se busca, lo que yo voy a escribir nada más es
voy a escribir el símbolo. Lo que yo voy a escribir es US dólar index, solo así. Voy a darle enter y me va a buscar en el sitio de ellos. Y vean, ignoro todo y solo me tengo que fijar que me dé esta dirección. Esta es la dirección que ustedes tienen que ir. Simplemente le doy clic encima y vean, aquí está la dirección que yo les di. Les pregunta que si necesitan mi permiso para ejecutar Java, le pueden dar que se lo ejecute una vez. Yo le voy a dar que siempre, para que siempre que yo venga a este sitio, pues me ejecute. Y aquí abajo, pues me va a empezar a cargar la gráfica del oro. Me voy a esperar unos minutos para que cargue. Y vean, ya cargó. Entonces, ahora lo que yo necesito es, aquí en tiempo y escala, le voy a dar que me sea una gráfica diaria y que me muestre un año, que es lo que yo necesito ver. Y vean, a partir del 2012, pues tengo que el oro empezó bajando, luego subió y luego ahora está bajando, ¿no? Vamos a ignorar esta otra oscilación de aquí porque es muy complicado ir oscilación por oscilación. A grosso modo, bajó, luego subió y luego pues está bajando de nuevo. Entonces eso es lo que vamos a apuntar aquí. Vamos a apuntar que el dólar primero bajó, luego subió y por último pues está bajando de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vean, ahora sí tengo contrario. Cuando el oro sube, el dólar baja. Cuando el oro baja, el dólar sube. Y cuando el dólar sube, pues de nuevo el oro baja. Otra manera de ver la gráfica del dólar, por si a este sitio le falla, les voy a dar otro que se llama barchart.com. Y aquí lo único que necesitamos es escribir aquí abajo donde dice de el símbolo. El símbolo del oro es DX, Y y dos ceros. Le doy a dar en Go. Y vean que me abre esto. Le voy a dar clic en la gráfica. Y lo mismo, simplemente me vengo aquí donde dice el periodo un año. Le doy clic en Draw Chart para que me dibuje la gráfica. Y aquí lo tengo. Vean, desde enero de 2012 es la misma gráfica. Primero sube, luego, perdón, primero baja, luego sube y luego baja, que es lo que nosotros tenemos aquí en nuestras notas, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros nos podemos anticipar. Podemos empezar a detectar qué va a ser el dólar en esta gráfica. Podemos empezar a decir el dólar, a lo mejor si yo me muevo por esta zona de aquí, puede que rebote y suba el dólar. Y entonces, ¿qué significa si el dólar va a subir? Si el dólar va a subir, pues es que el oro está pronto a bajar. O también puedo venir y hacer el análisis en el oro, que es este. Perdón. Sí, este es el oro. Entonces, al hacer el análisis del oro, pues vean, me vengo a 2012 y primero está subiendo, después bajando. Aquí no puedo hacer mucho análisis, pero sí podría yo decir que a lo mejor puede que el oro, aquí parece que va a subir. Y la mayoría diría, no, que el oro va a subir. Pero si el oro no sube y empieza a bajar, pues nos está diciendo el dólar que a lo mejor él es el que va a subir. Uno de los dos va a subir, porque se están comportando de manera opuesta. Entonces, simplemente viendo las dos gráficas, yo puedo saber el comportamiento del oro y obviamente todas las empresas que yo he encontrado que vaya a invertir a la alza o a la baja van a depender de este movimiento que tengan los dos, simplemente comparando el dólar con el oro o el dólar o perdón o el índice del mercado del New York Stock Exchange con el oro también. Entonces es así como el oro funciona, es como la industria se mueve, ya les he explicado por qué es que se mueve de esta manera y pues por eso damos por finalizado el curso de cómo invertir en oro. Ha sido un curso corto, ha sido un placer tenerlos por aquí. Simplemente desearles la mejor de los éxitos y informarles de los recursos adicionales con los que ustedes cuentan también. Abajo de este video van a poder encontrar un curso gratis de opciones sobre acciones, el enlace a un curso gratis de opciones sobre acciones que les va a permitir invertir a la baja en la bolsa de valores para cuando el oro vaya a bajar, ustedes pueden elegir las empresas y poder invertir a la baja. Luego van a poder invertir también, si no tienen una cuenta con un corredor de bolsa, van a poder abrirse una. Nosotros tenemos un curso especial, exclusivo, con un estudio de más de 17 corredores de bolsa, de los mejores del mundo, de los cuales ustedes pueden ir a donde ellos y
abrir su cuenta y pues obviamente van a tener acceso a un software. También nosotros explicamos cómo funciona todo eso y ustedes van a poder abrir su cuenta de inversión y empezar a invertir en oro cuanto antes. Luego también tenemos el único software que te va a permitir a ti seguir la tendencia de las industrias en todo momento, no solo la del oro, sino la del petróleo, la de materiales, de construcción, la de tecnología, la de todas las cosas que suceden en el mundo. Todas las está repartido en industrias, obviamente, todas las empresas tienen una industria a la que se dedican. Y nosotros tenemos el único software que es capaz de poder invertir y se ayudarnos a invertir siguiendo la tendencia de estas industrias. Lo que hace el software es usar unos algoritmos complejos que nosotros hemos diseñado durante muchos años y detectar si el oro va a subir o va a bajar, para que ustedes no tengan que hacer este análisis ustedes mismos, sino que el software lo hace y les dice: el oro va a subir, el oro va a bajar, el petróleo va a subir, el petróleo va a bajar, y nos brinda una lista de empresas listas para que nosotros invirtamos ya, para que, y nos dice: esta empresa va a la alza y está fuerte, es el mejor lugar para que tú pongas tu dinero. Nos da niveles de riesgo de estas empresas y muchísima información muy valiosa que nosotros podemos usar para invertir y ayudarnos y apoyarnos por completo en todos estos análisis, no solo en el oro, repito, sino en todas las industrias del mercado. Y tú puedes encontrar más abajo de este video, más información acerca de lo que nuestro software puede hacer por ti, y obviamente suscribirte a él por tan solo $5, menos de $5, $4.95 de dólar, y se van a poder suscribir a este software. Y pues probarlo por 30 días, y si no les gusta, pues obviamente les devolvemos su dinero, no hay ningún problema y es cero riesgo. Así que inscríbase cuanto antes. Los beneficios también son muchísimos más cursos avanzados, mejores incluso que este que estamos viendo. Y pues van a tener toda esa información abajo de este video. Así que pues ha sido un gusto tenerlos aquí. Simplemente voy a mostrarles el software en funcionamiento, el software del submarino bursátil en funcionamiento. Y tengo aquí el software. Simplemente es, esto es el área exclusivo del miembro de nuestro software. Aquí tenemos indicadores creados por nosotros mismos que nos indican fuerza del mercado para saber si el mercado va a subir o va a bajar. También, obviamente, hay videos para aprender a usar todo eso en manera detallada. Tenemos una búsqueda individual en donde nosotros, cualquier empresa que nosotros queramos, nos podemos ingresar aquí y buscar el estado de la empresa. Saber, vean, por ejemplo, esta que habíamos visto que era del oro en este curso. Vean materiales, metales preciosos, o sea, el oro. Y pues nos dice el sector, el subsector, que es la industria. La tendencia actual está que va a subir esta empresa y el nivel de riesgo es neutral y tiene una fuerza, o sea, está fuerte para que nosotros podamos ir a la alza en esta empresa. También búsqueda histórica para poder hacer pruebas a nuestros métodos de inversión, saber cómo estuvo una empresa el año pasado, por decir algo. Y la búsqueda de las mejores acciones que nosotros podemos encontrar día con día, por ejemplo, para encontrar las del oro, lo único que tendríamos que hacer es venir a materiales, metales preciosos, decirle que nos encuentre las fuertes, y nivel de riesgo lo vamos a dejar así, y también todas las tendencias, porque no sabemos para dónde va, obviamente hay que hacer el análisis. Y vean, nos está diciendo que la mayoría van a la alza y nos encuentra todas estas empresas que son las del oro. Y así también para cada sector, por ejemplo, en petróleo, energía y oil, perdón, oil service, que es petróleo, le vamos a decir que nos busque. Y vean que también nos va a encontrar la lista de empresas. Aquí nos muestra todavía más empresas. Podemos darle en siguiente y nos va a mostrar más. Y todas estas empresas las tenemos todos los días totalmente a nuestra disposición. Las podemos exportar a Excel y podemos usarlas para poder invertir en la bolsa de valores a nuestro gusto. Y pues todos estos beneficios, además de muchos cursos gratis que vienen con nuestro software, los pueden probar por tan 30 días por tan solo $4.95 de dólar. Es el mejor lugar en internet para aprender a invertir en la bolsa y ese es nuestro objetivo y es lo que nosotros estamos logrando con estos cursos gratis que nosotros le ponemos y con el único software capaz de hacer esto y simplificarle esto a ustedes. Así que ha sido un gusto tenerlos con nosotros y pues espero que se inscriban a nuestro software y que aprovechen este curso gratis de cómo invertir en oro. Y obviamente vamos a estar pendientes, nos pueden enviar sus dudas y sus comentarios a nuestro correo info@submarinobursatil.com, con el cual nosotros vamos a poder responderles. Obviamente a lo mejor no cada correo lo respondemos, pero tratamos de hacerlos personales o hacer videos para poder responderles sus dudas. Por el momento los dejo hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.